digámoslo así. Ese también es un proceso de validación, así que también les recomiendo hacer, porque es una validación también de contenido, o sea, de que estamos haciendo bien las cosas. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el paso 2. El paso 3, para que lo anoten, pues es llevar a cabo la validación de contenido. Aquí lo que dice es, este proceso de validación puede ser conducido a través de un enfoque cara a cara o que no sea cara a cara. O sea, de hecho, ustedes pueden mandarle el formulario al experto por WhatsApp, por correo y darle las instrucciones y el formato y que la persona lo conteste cuando ella quiera, ¿verdad? O sea, eso se refiere a que no sea cara a cara. O hay quienes sí hacen así como que, pues lleva ir con el experto directamente, te muestro mi cuestionario, te explico, así como una entrevista, ¿verdad? Y valídalo en ese momento. O hay quienes incluso juntan a los expertos en un lugar, les dan a conocer el cuestionario y les dan el formato y todos al mismo tiempo están, pues sí, validando, ¿verdad? O están evaluando. Entonces, pero no necesariamente tiene que ser al mismo tiempo ni cara a cara. ¿Ok? Ese es el paso número 3. Y el paso 4, déjenme apago un micro que me está haciendo ruido aquí. No sé de quién sea. Y el paso 4 es revisar los dominios o las categorías y los ítems. ¿Sí? En ese formato de validación que ustedes le van a dar al experto, ¿verdad? Donde le van a decir, aquí me le pones, tú cómo ves, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Cada uno. Vamos a ir viendo qué es lo que contestaron, ¿verdad? Los expertos, que es este. Y en el paso 5, le vamos a empezar a dar un score, como una calificación a cada ítem, ¿verdad? Dice, una vez completada la revisión de cada dominio y de cada ítem, los expertos se les pide que pues den una calificación a cada ítem, independientemente, ¿verdad? Basado en la escala que dimos anteriormente, los expertos pues dan su respuesta al investigador y pues ya le dan la calificación de cada ítem. ¿Ok? Esto me lo voy a brincar porque todo esto, el paso 6, es esto que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, aquí ya estoy grabando. Van a ir ustedes anotando. Van a ir poniendo muchísima atención. Sí, porque luego se hace uno bolas un poquito. Pero digamos que aquí están las fórmulas, ¿sí? De qué es lo que vamos a hacer más adelante. Pero con esto se entiende más, por eso me paso aquí. Si ¿Sí lo ven bien? Están los números chiquitos, pero si ¿sí ven? Esa matriz ahí dice experto 1, experto 2. Si ¿Sí la ven bien? Sí, doctora. Sí, bueno, ahí pónganle mucha atención. Se hagan de cuenta que ahí ya tengo la matriz donde estoy poniendo las calificaciones, ¿verdad? Lo que dijeron cada. O ya tengo como una matriz de las calificaciones, 1, 2, 3, 4 de cada ítem. Ahora, ¿aquí qué voy a hacer? Si ven que hay puros unos y ceros aquí adentro. Y pues habíamos dicho que la escala era 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Acá. O sea, los expertos, ellos iban a evaluar. Cuando les dimos las instrucciones, les dijimos que 1 y 2, que no era muy relevante, y 3 y 4, que sí. Ahora, acá lo que vamos a hacer, según este método, es que si estas son las preguntas, vamos a suponer que nuestro cuestionario son 12 preguntas. Aquí está question 1, question 2, 3, hasta la 12. Este es el experto 1 y hasta el experto 10, ¿verdad? Aquí usaron 10 expertos para validar esto. El experto 1 evaluó el ítem 1, la pregunta 1, ¿sí? Si el experto 1 le puso una calificación de 3 o 4, que eran las más altas, si se acuerdan, era 1, 2, 3 y 4 la más alta. ¿Se acuerdan de eso? Si le dio una calificación de 3 o 4,
o sea que es una calificación alta, donde está diciendo que sí es pertinente esa pregunta. Yo voy a poner un numerito 1 aquí. ¿De acuerdo? Si le dio la calificación de 3 o de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, en la pregunta 1, todos los expertos pusieron una calificación alta de 3 o 4. Por eso estamos poniendo aquí puros unos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Si quieren, así como que anótenle, ¿verdad? Si el experto da una calificación alta o dice que es bueno ese item, voy a poner un número 1. Si el experto le dio una calificación baja como 1 o 2, según una escala de Likert del 1 al 4, yo le voy a poner un 0 aquí. Por ejemplo, la pregunta 2. La pregunta 2, el experto 2 le puso un 1 o un 2. Dijo que era, que no era pertinente esa pregunta. Por eso le pusimos aquí un 0. Ajá. Entonces vamos a llenar de unos y ceros. Como diciendo, el 1 quiere decir que dijo que estaba bien y el 0 que está mal. ¿Hasta aquí todo bien? Confírmenme. Sí, doctora. Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, entonces está ahí todo bien. Ahora ahí llenamos eso, ¿verdad? Llenamos eso. Y acá, ven que dice experts in agreement, ¿verdad? Dice los expertos que están de acuerdo. Eso está bien fácil, ¿verdad? Aquí yo voy a sumar todos estos unos y como fueron 10 expertos que estaban de acuerdo, pues saca un 10. La pregunta número 1 sacó un 10. La pregunta número 2 sacó 9 porque fueron 9 expertos que estuvieron de acuerdo con esa pregunta. La pregunta 3 sacó un 0 porque todos la calificaron muy mal esa pregunta. Sacó 0. La pregunta 4 sacó 10. ¿Verdad? Y así casi todas sacaron 10 menos la 3 y la 2. ¿Okay? Una duda, doctora. Sí. Si califican en un término medio, es decir, que la mayoría de los expertos digan que es 2, 3. Dos, bueno, en este caso dijimos, si dicen que es 2, le vamos a poner que en un 0. O sea que es, si saca 1 o 2, le vamos a poner 0. Si la pregunta saca un 3, le vamos a poner un 1. Ok, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ajá, no, no hay otra más que ceros y unos. Ahora sí que como el... Como el código ese de el código binario, ¿verdad? Nomás hay ceros y unos ceros. Sí. Ajá. Y bueno, entonces aquí vamos a sacar, vamos sacando cuáles son, cuántos expertos estuvieron de acuerdo. ¿Sí? Este que dice ICVC, ¿verdad? Que es el Content Validity Index, ¿verdad? El índice de validez de contenido, ¿sí? Vamos a dividir los expertos que estuvieron de acuerdo, que en este caso en la pregunta 1 fueron 10, entre el número de expertos total. Y entonces yo divido 10, que fueron los que estuvieron de acuerdo, entre 10, que son el número de expertos, pues me sale a 1. Ajá. En la número 2, estuvieron 9 de acuerdo, pero son 10 expertos. Saquen ahí su calculadora del celular, dividan 9 entre 10 y chequenme si sí sale 0.9. Chequenle. Sería 9. 0.9. Sí, ¿verdad? Entonces sale 0.9. 0.9, que es este que tenemos aquí. ¿Ok? Igual aquí, ¿verdad? Yo divido 0 entre 10, pues me sale a 0. Yo divido 10 entre 10 y aquí tenemos puros unos, 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 unos. ¿Ok? Entonces así sacamos ese. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí, todo bien ahí? Por ejemplo, yo estoy haciendo un ejemplo, pero no con esas cantidades, con otros números. Por ejemplo, entrevistando o poniéndole la escala a 7 expertos y, por ejemplo, 6 que me dijeron 1
entre 7, que es el total, me da 8.85. ¿Se redondea o se pone el punto 85? Lo puedes dejar como punto 85. Ah, ok. Sí, sí te sale así. Ya, por ejemplo, acá vamos a ver que salen como que muchas decimales y ya lo podemos redondear. Si salen muchas, sí. Ah, ok. Doctora, ¿y hay algún mínimo de preguntas para que sea válida nuestra investigación o...? No, acuérdense que todo depende de su constructo. O sea, por eso es importante que ustedes conozcan teóricamente su variable, su categoría, su constructo y vean otros instrumentos. Ajá. Ah, hay categorías, hay variables que a veces sí requieren muchos ítems para poderlas medir. Y hay ítems que, digo, hay variables que son como más simples, digámoslo así. Por ejemplo, unos alumnos míos del TEC, pues una vez querían estudiar el nivel de burnout, ¿verdad? Que es como el burnout, es el síndrome del burnout, como de estrés, ¿verdad? De burnout quiere decir estar quemado, ¿verdad? En los estudiantes. Igual validaron un instrumento, pero era un instrumento ya validado y el instrumento tenía como 70 ítems y así lo tuvieron que aplicar porque así es. Para medir burnout no nomás se puede medir como con 10 preguntas, ¿verdad? Si no estaría mal. O sea, no estaríamos midiendo lo que queremos medir. O sea, eso ya depende de sus temas. Ajá. Por eso les digo, es muy importante que vean su tema, su variable. Si están con una variable muy compleja, por eso yo les ayudé en las clases pasadas como a que váyanse por una variable más simple, más concreta. Porque entre más amplia sea la variable, abarca más cosas y por lo tanto pues va a ser más amplia y van a ser más preguntas. Pero no hay una regla que nos diga un cuestionario está bien si tiene 10 preguntas, si tiene 20, 30, 70. ¿Sí? Eso depende de si realmente con esas número de preguntas estás midiendo lo que quieres medir. Gracias, maestro. Sí. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Ahora, este que está acá, déjenme, aquí les pongo un spotlight, este, que dice UA, ¿verdad? Aquí lo único que vamos a hacer es, déjenme acuerdo, si voy bien así. Sí, ya me acuerdo. Ajá. Aquí igual vamos a poner unos y ceros nada más. Le vamos a poner un 1 si todos los expertos estuvieron de acuerdo en que ese ítem es apropiado. Por ejemplo, en la pregunta 1, todos dijeron que sí. Todos tienen el 1. Le voy a poner un 1. No se hacen divisiones, ni sumas, ni promedios, ni nada. Es observar. ¿Sí? La pregunta 2, todos menos 1 no estuvo de acuerdo. Con uno que no esté de acuerdo, ese ítem ya no se saca el 1, sino que le vamos a poner un 0. ¿De acuerdo? En la pregunta 3, pues nadie, entonces puros ceros. Y en todas las demás, todos estaban de acuerdo, por eso pusimos puros unos. ¿Ok? Ese es acá. Ahorita les digo qué quiere decir, si nos regresamos acá. Dice... aquí más o menos están las formulitas, ¿sí? Pero acá como que se me hace más fácil explicárselo. Ok, bueno, hasta ahí creo que vamos bien. Y luego acá, ¿verdad? Vamos a sacar como la relevancia como por experto, ¿sí? En este proportion relevance, ¿sí? Aquí vamos a ver cuántos unos tenemos en el experto 1. Déjenme, les pongo aquí, ¿verdad? El experto 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unos. Ajá. Pero son 12 preguntas. Entonces, yo voy a dividir
Déjenme, les pongo aquí con un lapicito que no se borre. Texto. Voy a dividir 11 entre 12, que son el número de ítem. Aquí son 12 preguntas, número de ítem. Y el experto 1 estuvo de acuerdo en 11. A ver, dividan 11 entre 12, a ver si sí sale esto. A ver si no estamos echando mentiras. Si mal no recuerdo, era así. Si sale 0.92, o sea, a lo mejor sale 0.91 y muchos. Sí, ¿verdad? Así sale, doctora, sí. Uh-huh. Sale como a 0.91666. Ajá, 91666. Pero... entonces ahí lo redondeamos a 0.92. Ahí sí podemos redondear. ¿Ok? Bueno, entonces así sacamos del experto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 o del número de expertos que tenga. ¿Ok? Déjenme ver cuál sigue. Este de aquí, que dice 0.91, pues es el promedio de lo que salió de todos los expertos. ¿Sí? Si yo sumo 0.92, 0.83, 0.92, todos estos, y los divido entre 10, me tiene que salir a 0.91. ¿Ok? Dice, este es el average, es como el promedio de proporción de los ítems que fueron juzgados como relevantes entre todos los expertos, ¿verdad? 0.91 salió ahí, ¿ok? ¿Cuál me falta? Creo que me falta, déjenme ver, este de aquí, ¿verdad? Me falta este, ¿ok? Déjenme acuerdo ese cómo salió. Suma, vamos a sumar. Sí. Aquí vamos a sumar todos estos. A ver, viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo voy a dividir entre el número de ítems. Aquí en este caso sería 10 entre 12. Dividan 10 entre 12, por favor. Ahora. 0.83. Viene siendo este, ¿verdad? En 0.83. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos varios, ¿sí? Pero bueno, este de aquí es uno que nos puede ayudar para ir ya viendo, pues, si es válido o no. Pero como quiera, los demás índices, como este salió 0.91, o sea, van saliendo bien. Este también salió bien, ¿sí? Y son 10 expertos aquí, ¿verdad? Vamos a ver la tablita que decía acá, que cuánto debe de salir para 10 expertos. Dice que si tenemos al menos 9, tiene que salir a 0.78. Uh-huh. En este caso, pues todos los índices, ¿verdad? Y este también, el final, nos está saliendo a 0.83 y este a 0.91. O sea, quiere decir que este instrumento sí pasa, ¿verdad? O sea, sí es válido por los expertos, ¿sí? Y de hecho, hasta simple vista, o sea, si ustedes ven, ven aquí las calificaciones, pues la mayoría son buenas, ¿verdad? Hasta sin sacar tanto número. Pero bueno, ya si lo queremos hacer así numéricamente, podemos usar esto, ¿verdad? Y esta escala, ya de decir, bueno, como mi instrumento salió con un índice de validez de contenido de 0.9 o de 0.8, y yo tengo, por ejemplo, seis expertos, ajá, de acuerdo a este autor, mi instrumento es válido. Uh-huh. La referencia de este autor lo podemos tomar también del artículo de donde saqué esta tabla, que son los que, estos autores son los que dicen cuál es, los que recomiendan, ¿verdad? ¿Qué índice? Dependiendo del número de expertos que tengamos, ¿ok? Y ya así sale como de manera, pues ya más matemática, ¿verdad? Que realmente mi instrumento es válido porque pues sale con ese índice de validez
de contenido. Doctora, una pregunta. Regresando ahí a la tabla que nos estaba mostrando, ajá, con los promedios y todo, ya cuando calificaron, ya con los números, dice que al menos 0.78, si uno de estos números, de uno de estos promedios, solamente uno nos diera abajo de 0.78, ¿cuál es el que, cuál de todos esos promedios es el que le podemos dar mayor importancia para decir si es recomendable o no? Podría ser este último. Ay, ya se me fue. El último que sacamos, el de 0.83, este podría ser. De acuerdo. Uh-huh. Ok. Pero pues así es más o menos. Nada más que sí, como que les digo, uno se confunde un poquito dónde sale este número y este, ¿verdad? Y les digo, aquí quedó la grabación, ya lo subo, ya ustedes lo repasan, pero no está muy complicado, creo yo, ¿verdad? Para poderlo sacar. ¿De acuerdo? Pero entonces, bueno, eso es lo que seguiría de hacer, ¿verdad? Esto les va a llevar un tiempo, ¿verdad? Esto no lo podemos hacer así como... Doctora, una pregunta. Vale. Ahí en la pregunta 3, que todo salió en cero, esa se tendría que eliminar, ¿verdad? En la práctica. Sí, sería recomendable. O sea, si lo eliminas y vuelves a hacer todo este proceso, ¿verdad? Que a lo mejor no lo vas a volver a hacer, pero si volvieras a sacar todo este índice, si tú lo eliminas, este índice sube. Ok, entonces sí es conveniente que se elimine. Sí, es conveniente. Uh-huh. Ok, gracias. Sí, de hecho por eso hacemos la, ¿verdad? La validez de expertos y que ellos lo vayan revisando para así ver, bueno, quito este. Bueno, ahorita a ver si encuentro otros ejemplos, pero yo también cuando hago el formato, cuando hacemos el formatito de validación donde le explicamos pues al experto qué va a hacer, cuál es mi variable, hacia quién va dirigido, cuál es el objetivo de mi estudio, y le doy esta matriz donde él me va a contestar cómo ve cada uno, al final yo siempre les digo a mis estudiantes, y yo también les recomiendo eso, les digo, pongan un cuadrito al final de todo esto que diga observaciones. Y denle chance a los expertos que aparte de nomás calificar aquí, les diga algo. O sea, les diga una apreciación como más cualitativa o una recomendación a su instrumento. ¿Sí? De hecho, aquí el experto les puede decir, pues te recomiendo incluir otros items o te recomiendo también quitar esto. De hecho, también les pueden hacer observaciones de que de la pregunta 2, la pudieras cambiar esta palabra por esta otra. O sea, a veces hay comentarios de mucho valor que si no le damos este espacio al experto, pues no nos lo va a decir. Ajá. O sea, que nos diga más o menos qué nos recomienda cambiar, ponerle, quitarle, y que no nada más se limite a puro calificar, ¿verdad? Numéricamente, que como quiera nos va a servir esa calificación, ¿verdad? Para sacar el índice. Pero yo sí les digo, pongan aquí observaciones. Incluso a veces las observaciones son, ¿sabes qué? La letra está muy chiquita, ni lo alcanzo a ver. O sea, a lo mejor todas sus preguntas están muy bonitas, están muy bien, pero a lo mejor el experto les puede dar una apreciación hasta de la apariencia de su instrumento. Pues si sabes que está muy amontonado, sabes que no se entiende, la letra está muy chiquita, muy grande, haz más separaciones, o incluso les dice, pues te recomiendo que en vez de que pongas una escala del 1 al 5, pongas una escala del 1 al 4. ¿Sí? Sí les recomiendo que pongan aquí un cuadrito al final donde les den unas observaciones o sugerencias al instrumento. Y que ya ustedes al final pues lo tomen en cuenta, ¿verdad? Hacer esas. Si la mayoría más o menos les hacen esas observaciones, poderlas también tomar en cuenta para que ustedes modifiquen su instrumento así. Uh-huh. Si el instrumento saliera así mal, ¿verdad? Como dijimos ahorita que sale de 0.6, 0.7, pues hay que cambiarlo, o sea, hay que hacer las modificaciones de acuerdo a lo que los expertos están recomendando o a los ítems que salieron mal y volverlo a someter a validación. A ver, decir, ahora sí ya lo corregí,
otra vez califícamelo. Y ya volver a sacar el índice. Y seguramente, ¿verdad? Seguramente, si sí tomamos en cuenta bien todas las observaciones, seguramente sí va a salir bien. Pero todo este proceso a ustedes les respalda que están haciendo una investigación original, ¿verdad? Que están haciendo un proceso de validación, ¿verdad? Que no nada más nos estamos sacando los instrumentos de la manga o se me ocurrió preguntar esto. O me gustó ese instrumento y lo voy a aplicar nomás porque me gustó. ¿Verdad? Se supone que no, ¿verdad? Que todas las decisiones tienen que estar respaldadas. Tienen que estar respaldadas por otras personas que también se dedican a eso y que te están diciendo si está bien, si es pertinente o no es pertinente del todo y pues nos ayuden, ¿verdad? A hacer eso. Ajá. De hecho, yo una vez vi un video este es el método de validación por experto, ¿verdad? Vi un video como del método Delphi. Ese es otro método, pero es muy parecido. Nada más que ahí sí, pues juntamos a los expertos como que en el mismo momento. Y era una chica que quería hacer una investigación sobre... Ay, no recuerdo, era algo de psicología, ¿verdad? Como para medir algún trastorno, no me acuerdo qué era. Pero ella tenía dudas porque ya existen instrumentos estandarizados, ¿verdad? O sea, de algunas de las variables incluso que ustedes, o categorías o temas que ustedes tienen, ya hay instrumentos estandarizados. Por ejemplo, de burnout o competencias digitales, así ya hay instrumentos que a lo mejor funcionan allá en España. Así. Pero ella tenía duda de cuál le servía mejor a ella para ese contexto. Entonces ella lo que hace es juntar a los expertos, ¿verdad? En el tema y darle una matriz para que una matriz así de calificación para que los expertos también le vayan diciendo cuál instrumento le sirve más a ella de acuerdo a los objetivos de su investigación. Ajá, o sea, los expertos hasta nos pueden ayudar a elegir el instrumento. ¿Ok? O sea, ese puede ser un paso preliminar a esto que les estoy enseñando ahorita. Ajá. O sea, decir, a lo mejor ir con expertos y decir, a ver, tengo estos tres instrumentos, pero no sé realmente cuál elegir. Son estandarizados, ya están validados, ¿verdad? Obviamente, ustedes lo van a someter otra vez a validación, pero no sé cuál de los tres sea mejor. Eso ustedes lo pueden preguntar a expertos y también pues sí, someterlo así como a un panel, ¿verdad? Ahora, si el panel no se puede hacer en vivo al mismo tiempo, pues también hacer una matriz y decir, a ver, estimado experto, queremos medir tal variable, queremos llevar a cabo una investigación así. Hay estos tres instrumentos estandarizados y de acuerdo a su experiencia con este tema, me gustaría que me diera su opinión acerca de cuál instrumento puede ser más pertinente para cumplir los objetivos de investigación. Y una vez que les digan la mayoría dice que ok, ahora ese instrumento lo voy a someter a validación, ¿verdad? Para ver si realmente pues si mide eso que si quiere medir en ese contexto, ¿sí? O en el caso de que ustedes vayan a hacer su instrumento, ¿verdad? De decir, bueno, yo encontré cuatro instrumentos, cinco, pero yo voy a hacer el mío. Ahora nada más es de que los expertos digan que sí está bien, que sí mide lo que tiene que medir, ajá, que le expliquen, que le den un formato y pues si la mayoría está de acuerdo, si el índice sale bueno, pues eso respalda que ese instrumento es válido, ajá, y sirve para medir eso que queremos medir, ¿sí? Ahora recuerden, el instrumento no nada más es un cuestionario. Acuérdense que instrumento puede ser, otra vez les repito, una guía de entrevista, una guía de focus group, pues así como una guía de observación puede ser un instrumento, ¿sí? Si vamos a tener una guía de observación, también la tendríamos que validar. A ver si esa guía realmente me sirve para medir lo que yo quiero medir, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar como instrumento.
¿Dudas? Doctora. Sí, dime. En el caso de que la mayoría de, las, de los trabajos de los compañeros, de, los, de nuestros trabajos es en el ámbito educativo, ¿qué características tienen que tener en común estos expertos y en el contexto donde estamos ubicados, algunos en Saltillo, Monclova, Acuña, cualquier persona que nosotros definamos sus características puede ser experto o hay que...? Sí, o sea, previamente hay que definir esas características. Es decir, yo necesito que sea una persona que tenga al menos 5 años de experiencia o tenga experiencia en este tema, ¿verdad? Que incluso hay quien pone, ¿verdad?, que tenga tal grado académico, que tenga experiencia en investigación y que, pues sí, que tenga experiencia en investigación de campo. Muy bien. Ajá. Pero eso es una idea, ¿verdad? Ustedes pueden poner. Pero previamente se definen, ya se supone que quien eligen, todos cumplen con esas características que previamente definimos, ¿verdad? Y sí, de hecho, pueden ser, como dicen, colegas, algún jefe de ustedes o de sus maestros, ¿verdad? También pueden ser. Si ellos dicen, pues, ay, tengo una maestra que es psicóloga o pedagoga,